Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia a esta nueva sesión de mesa debate. Y sin más, ya que tenemos a todos los ponentes invitados que han llegado y todos los demás que estamos preparados para escucharles, pues vamos a dar inicio a la sesión. Bueno, esta es la cuarta sesión de mesa debate AECA, que se va a dedicar a tendencias y retos del turismo en España. En ella colaboran Meliá Hotels International y el Instituto de Calidad Turística como entidades que apoyan la sesión. En la mesa, según se indica en la convocatoria, se van a tratar puntualmente, dado que el tema es muy amplio, pero se van a tratar específicamente 6 puntos. Uno, políticas turísticas y el papel de las administraciones públicas. El siguiente, presente y futuro de las agencias de viajes en España. Tendencias del sector de compañías aéreas turísticas. La calidad del turismo español. Turismo sostenible. Y el último apartado, el último tema, se dedicará a la competitividad y retos de las pymes hoteleras españolas. Para desarrollar cada uno de los temas, pues contamos con un selecto y de alto nivel panel de invitados que representan a distintos ámbitos y a distintas entidades que nos van a explicar cada uno de ellos en la primera parte, pues cada uno de esos temas. Contamos con Vicente Monfort, que es director del Instituto de Estudios Turísticos, Secretaría General de Turismo, con Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Agencias de Viaje, con Felipe Navío, presidente de la Asociación Española de Compañías Aéreas, Fernando Fraile, director general del Instituto para la Calidad Turística Española, Esther Trujillo, directora de Gabinete Institucional y Diplomacia Corporativa de Meliá Hotels International, y José Miguel Rodríguez Antón, catedrático de la Universidad Autónoma. Como digo, cada uno de ellos van a desarrollar en la primera parte de la sesión pues uno de los temas que se han indicado. Bueno, la sesión tiene dos partes. La primera, que es para la exposición en 10-15 minutos de cada uno de esos temas, por cada uno de los ponentes, y una segunda parte que se dedica ya a al debate en sí, que es intentar dar respuesta a una serie de preguntas. Algunas de ellas se han recibido con antelación, otras van a surgir de lo que se pueda plantear por los asistentes presentes en la sesión, y lo que haya podido surgir en esa primera parte de exposiciones. La finalidad de esta sesión es, pues evidentemente, debatir sobre temas cruciales del lema, del tema central que nos convoca, y darla a conocer pues a través de soportes de comunicación que tiene la asociación, como son pues el canal de AECA en YouTube, y luego pues a través de diversas revistas y newsletters electrónicos que con carácter periódico se difunden entre todos los miembros de la asociación y a la red que la asociación tiene a nivel nacional e internacional. Bien, sin más, vamos a empezar entonces esa primera parte de intervenciones siguiendo ese turno que se ha establecido, que se ha propuesto en la convocatoria, empezaremos por Vicente Monfort, como decía, director del Instituto de Estudios Turísticos de la Secretaría General de Turismo, que nos hablará de ese tema indicado, de políticas turísticas y el papel de las administraciones públicas. Cuando quieras. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Estoy un poquito con la voz, veremos si luego te voy recuperando. Estoy como guardián el otro día, tras la vorágine del partido. Vamos a ver, por centrar el tema, como es políticas turísticas y el papel de las administraciones públicas, aquí tendríamos un problema para abordar este tema con garantías. Y es que la política turística está transferida prácticamente en su totalidad a las comunidades autónomas, entonces haría falta un representante, al menos autonómico, que es el que podría decir qué se está haciendo de política turística real hoy. Porque la Administración Central tan solo conserva básicamente dos aspectos. La promoción exterior, que es la competencia reservada al gobierno, y
por una cuestión de sentido común, digo de sentido común, es la medición del turismo, porque cada comunidad mide su apartado y no ni hay ninguna comunidad mide lo de otra, con lo cual ha sido la administración la que ha tenido que mantener esa medición de turistas, de gasto, de movimientos, para tener información de lo que ocurre en este mercado tan estratégico, del cual se habla mucho y se olvida tan pronto como se habla. Hacía un momento estábamos comentando que los políticos puede ser que no les interese el turismo o tienen un interés muy coyuntural y oportunista del turismo. Eso no cabe duda que es así, porque es un sector que siempre está teniendo que reclamar su espacio. Ahora aquí tenemos abierto una página, ¿no?, por parte de Hosteltour, que es un ministerio de turismo ya, y hay un debate, hace falta un ministerio, una secretaría de Estado, qué grado de administración es necesario. Pues bueno, aquel que sea conveniente para poder impulsar y tener efectivamente una política turística coordinada. Porque igual que he dicho al principio, que nos haría falta un representante autonómico, realmente tendríamos que tener 17 para ponernos de acuerdo y no nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Sería, pero es porque lo primero sería tener una política turística bien coordinada, es decir, legislar en un mismo sentido y remar en un mismo camino, porque si empezamos a legislar con intereses o con singularidades que respondan, y es cierto que habrá que tener cierta sensibilidad a aspectos, a raíces culturales más locales, pero que hay una visión de conjunto y de globalidad. Y eso me lleva más o menos a la estructura de lo que desde Tour España o desde la Secretaría General de Turismo, ¿cómo estamos abordando nuestro papel? Un papel de coordinación y un papel, yo creo, de escucha permanente, de atención y de intentar darle, porque el sector casi siempre cuando se queja o reclama suele tener razón, entre otras cosas porque cuando dicen el sector, como estamos hablando de los mercados puede ser que sean más ambiguos, pero el sector son las personas que todos los días tienen una inversión y se juegan su patrimonio y tienen que tener una rentabilidad. Y cuando reclaman a la administración, oiga, pónganos ustedes de acuerdo para que no haya una legislación de campings en Cataluña divergente a la de Andalucía, o que la legislación para los campos de golf, pues juguemos todos en el mismo terreno. Ahí ese es un papel fundamental. Pero ¿cuáles son los aspectos o diagnóstico que yo haría para poder centrar cuál es el papel de la administración? Además, en lo que nos queda con los 10 minutos. Sí. Yo lanzaría una serie de temas sobre los que podemos hablar. Ese papel, como decía, de permanente escucha, de coordinación, de intercambio y de interés, y aún así nos ocurre en ocasiones que la buena voluntad no es suficiente y esa buena voluntad pues acaba en un conflicto de competencias, en una denuncia, y casi siempre pierde la administración central, casi siempre pierde, ¿eh? Por eso puede ser un plan de competitividad, puede ser un plan de actuación. Finalmente, es muy extraña la ocasión en que la administración se le haya dado la razón, y bueno, pues esto ha ido reduciendo mucho el papel de la administración del Estado, y cada vez tienen más valor el de las administraciones públicas. Pero como decía, creo que deben ser aspectos que son fundamentales desde la perspectiva de cómo tenemos que actuar en la política turística. Hay un hecho constatado y que es irrenunciable y que modifica las estrategias y las estructuras y los mercados, que es la globalización. Hemos aceptado, o sea, actuar en un mercado global. Hemos de pensar que cualquier estrategia de cadena hotelera no es a nivel internacional, porque los mercados así nos lo están marcando. Luego hay una faceta fundamental, que es la innovación. La innovación va a estar muy vinculado a parte de lo que vamos a hablar, y es que va a estar vinculado a la competitividad de la empresa y va a estar vinculado a la productividad, y forma parte ya inherente de la necesidad de incorporar como una faceta más. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hablamos de un sector donde el 95% son empresas, microempresas, empresas muy pequeñitas, empresas de gestión familiar, empresas sin estructura, sin cultura organizativa, porque vamos a ver, estamos hablando del papel de los intangibles, que yo luego dejaré para cuando el profesor Rodríguez Antonable. Podemos, que me parece apasionante el tema, pero claro, ¿cómo le explicamos a un bar qué es lo intangible? Seguramente la intangibilidad de su negocio está en el saber atender a sus clientes, porque es un aspecto de percepción, pero es un aspecto que hemos ido, que hemos ido desatendiendo. Y bueno, pues la innovación ha de ser ajustada al tamaño pequeñito de estas empresas o al gran tamaño, pero la innovación, y la innovación a veces es sencillamente pequeñas decisiones que ayudan a mejorar, y en este caso, la prestación de un servicio, como es el turismo en su conjunto. Luego hay otro aspecto que hemos de aceptar. Cuando hablamos de turismo de calidad, lo cual es delicadísimo,
Pero bueno, ¿de calidad qué nos referimos? ¿A un turista de un nivel de gasto elevado que sea, remunere mejor las inversiones? Pues hemos de pensar que estamos dirigiéndonos a un turista experimentado, exigente, motivacional, que hablábamos ahora, es decir, no se conforma con una estancia permanente como antaño, 15 días en la playa una semana, no. Tiene que tener otras facetas de consumo y otros elementos que le hagan atractiva la estancia y que lo fidelicen en ese espacio. Luego, otro aspecto básico que creo que tiene que formar parte de las decisiones de la política y forma parte de la administración pública española es el papel que tiene la sostenibilidad. Contemplarlo, que es un condicionante. Ya no es. Hace 20 años era una quimera académica de 4 investigadores, sobre todo del área de geografía, que eran los que estaban más concienciados en ese momento. Hoy ya sabemos que la sociedad es un input más a contemplar y que tenemos un cliente que lo valora y que está dispuesto a pagar. Pero tenemos que tomar decisiones, muchas de ellas políticamente muy complejas y muy duras, porque son muy urbanísticas y muy infraestructuras para regenerar aquello que se ha dañado y poderlo recuperar para ese mercado exigente o para ese mercado de calidad. Muy relacionado con eso está lo que hoy ya se ha generalizado, que es el cambio climático. Estamos de acuerdo que hay un cambio. Sabemos que es lento, que a lo largo de la historia, que siempre se producen estos ciclos, como se produce en la economía. Y bueno, pues a lo mejor nosotros los ciclos Joglar, los ciclos contra Tiefen, son más grandes, son más complejos, es más vinculados con la naturaleza, pero es otro factor. Luego, otro hecho que está revolucionando y que nos hace con las decisiones aisladas es la crisis financiera internacional, que supongo que está saliendo, pero yo creo que ha condicionado mucho, ha restringido y está prácticamente bloqueando cualquier salida de esta crisis. Luego, el incremento de la competencia internacional. Yo creo que en turismo España es un líder, es el único sector donde yo creo que España genera conocimiento y es capaz de transferirlo. Hay una competencia y, bueno, los destinos emergentes, los que se incorporan ahora, son efectivamente los que tienen las condiciones de mayor virginidad de su espacio, como nosotros lo tuvimos en los años 60, los que tienen los salarios más bajos, los que tienen de competir, pues tenemos que eludir. Nosotros no podemos ir compitiendo vía precio y seguramente tampoco podemos competir con ese lugar paradisíaco, pero tendremos que ver qué de lo que nosotros hemos ido incorporando puede dar a ese turista motivacional satisfacción. Porque a lo mejor en ese destino, pues efectivamente, a lo largo de los 3-4 días, ese turista urbanita necesita algo más. Y voy concluyendo. Y otro factor que a nosotros nos preocupa desde la administración es hay una enorme, una estrecha relación entre turismo y empleo. Es un sector intensivo en la Rioja, por lo tanto, es un sector que genera riqueza y que tiene capacidad de crear empleo. Tenemos una discusión, ¿no?, de si hay 5 puntos menos de tasa de paro en turismo que el conjunto de la economía. Bueno, habría que clarificar que en el conjunto de la economía hay 2 grandes apartados que hemos de tener en cuenta: los parados de larga duración y los jóvenes de búsqueda de primer empleo, que no están clasificados sectorialmente. Pero bueno, aún así, seguramente podríamos garantizar que es un sector que tiene 2-3 puntos de tasa de paro inferior al conjunto. Hombre, es una buena noticia, pero no quiere decir ello que aún así seguimos teniendo pues una tasa de paro del 15% o del 16%. También es importante, pero este es un sector donde podríamos salir creando empleo proporcionalmente más que en otros sectores. La estacionalidad creo que es otro factor que hemos de entender, que es una condición o una limitación a la rentabilidad de las inversiones por ese reducido tiempo en el que podemos utilizarlas con pleno. Aún así, yo creo que el turismo es un sector, como decía, es generador de conocimiento, transmisor de conocimiento, es un sector que tiene una cartera de pedidos asegurada de 50 millones. Nunca vamos a bajar de los 50 millones. Bueno, pues está bien. Son muchos. ¿Son suficientes? ¿O nos sobran turistas y nos falta un turista con mayor nivel de gasto? Esta es otra de las discusiones en el ámbito de la estacionalidad, pero en el ámbito de la sostenibilidad y en la regeneración. Y concluyo, y luego me voy a desarrollar yo. Y creo que por parte de la administración, nosotros hemos regido esta legislatura que acaba ahora con el Plan 2020, como una hoja de ruta. Ahora se ha puesto de moda lo de hoja de ruta. Estamos todo el día con hojas de ruta por todos. Pero bueno, como elemento de política turística de la administración, de en qué aspectos iba a hacer énfasis, creo que en todo caso luego entraré en ellos, pero hay un aspecto que nos parecía esencial y era, ante todos estos factores,
tenemos que cambiar la promoción turística, el mensaje turístico. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un plan de marketing que tenía ya 18 años. Y en estos últimos 18 años han pasado muchas cosas. Entonces hay que responder pues, a todos esos desafíos a través de una campaña que ha tratado de ser sensible con el turismo de familia, sensible con el turismo de familia, sensible con cualquiera de las tipologías, con el turismo gay, con el turismo de los asiáticos. Por primera vez en la historia estamos diciendo que aquí hay una buena actividad nocturna para pasarlo bien, porque parecía que era algo prohibido. Nunca se había difundido las virtudes de precisamente nuestro vivir en la calle, disfrutar, comer. Ese concepto mediterráneo que realmente se extiende al conjunto de toda la península. Bueno, pues todo eso forma parte de ese nuevo mensaje. Yo lo dejo aquí, con la primera intervención, y luego ya vamos desarrollando aspectos. Gracias. Muy bien, pues, gracias Vicente. Y ya con todo lo que has ido apuntando.